Señoras y señores, ahora mismo una clase de cálculo mental. Vamos a ver cómo es posible en ciertas circunstancias hacer divisiones que parecen complicadas. Mira, así, pis, pas, jonás. Por ejemplo, que tenemos que dividir 4,7, por ejemplo, dividido entre 0,5. Hay que darse cuenta de lo siguiente. Voy a escribir esto en forma de fracción, ¿eh? Para que se vea mejor. 4,7 dividido entre 0,5. El divisor en ciertas ocasiones puede convertirse en 1, en 10 o múltiplos de 10. Por ejemplo, aquí. Esto es lo mismo que esto. Y esto podemos inteligentemente escribirlo así. 2 dividido entre 2. ¿Y ahora qué? Pues ahora hacer esta división se reduce simplemente a multiplicar por 2 esto que hay aquí. Porque al multiplicar por 2 esto se convierte en 1. Miren ustedes lo que tenemos. Tenemos 1 en el denominador. Claro, 2 por 0,5 es 1. Y en el numerador, me cachis en la mar, 7 y 7, 14 y llevo 1, 4 y 4, 8 y una 9. Así que esto dividido entre esto es igual a 9,4. Venga, otro ejercicio con el mismo espíritu. Borro ya por él. 93,2 dividido entre 2,5. Esto es una división que puede ser complicada de hacer, ahí con sus decimales, historietas que no cuadran. O podemos hacerla instantáneamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues dándonos cuenta de que tenemos aquí 2,5. Y 2,5 por 4 es 10. Esto es que al final todo se reduce a multiplicar esto por 4. Mira, yo te lo voy a explicar. 93,2 dividido entre 2,5. Esto es lo mismo que esto. Y este 1, de forma inteligente, lo podemos escribir como 4 dividido entre 4. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues lo que he dicho antes, tenemos esto por 4 dividido entre 10. Esto por 4, sí. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Y llevo 1. 4 por 9, 36. 37. Esto dividido entre 10. Oye, qué difícil es que la coma se corra. Mira que no me gusta decir esto, ¿eh? Pero corremos la coma, o la coma se corre. 37,28. Toma, qué satisfacción. Repito, multiplicar esto por 4 y dividir por 10. Mentalmente esto se puede hacer, dándose cuenta de que esto por 4 es 10. Esto por 4 dividido entre 10. Venga, otro ejercicio con el mismo sabor. 4,3 dividido entre 0,2. Por ejemplo, nuevamente, 0,2 por 5 es 1 aceituno. Es decir, que podemos entender esto como multiplicar esto por 5 y se ha terminado el ejercicio. Esto por 5, se ha terminado la división. Anda bonito, anda bonita, ponte a hacer esto. De esta forma, 4,3 dividido entre 0,2. Nos movemos locos. Venga, yo te razono esto un poco en plan de fracción. 4,3 dividido entre 0,2 es lo mismo que esto. Y ese 1, de forma inteligente, ¿eh? ¡Uy! Que cuántas veces se me cae la tiza, ¿eh? Esto es lo mismo que esto. Y esto, decía, escrito de forma inteligente, ese 1 escrito así, nos facilita la vida muchísimo.
el denominador se convierte simplemente en 1 y esto por 5. Esto por 5 dividido entre 1, por favor. 3 por 5, 15. 5 por 4, 20. Claro, llevo 1. 21,5. 21,5. Vamos a por otro. Venga. El mismo espíritu siempre. ...721... vamos a dividirlo entre 125... Esto, esta división, que puede ser, pues puede ser un problema hacer esto. Esta división se reduce a multiplicar por 8, simplemente por 8 esto. Si multiplicamos esto por 8, no hay que hacer nada más de pensar. Nada más. ¿Cómo? ¿Cómo? Explícamelo, Juan, explícamelo. Ahora mismo te lo explico. Mira, vamos a ponerlo así, porque resulta más fácil verlo así, tal vez. Esta fracción es lo mismo que esto. Y este 1, de forma inteligente, ¿eh? ¿Por qué no escribirlo así, como 8 dividido entre 8? Esto por esto es 1000. 1000, simplemente. Y esto por 8 es, mejor dicho, esto por 8 es, pues 8 por 1 es 8, 8 por 2, 16, 8 por 7, 8 por 7, 56, y una 57, 57. Lo que decía, esto por 8 y automáticamente a correr comas. ¿Cuántas? Pues claro, estamos dividiendo entre 1000. Solución, 5,768. Y me como un bizcocho. Pero, ¿qué cálculos mentales tan bonitos, señor profesor?